Edu, ¿cuándo me vas a presentar a tu madre? Llevamos ya tantos meses saliendo y todavía no conozco a mi futura suegra. Dijo la joven yendo del brazo con su novio, vestido de uniforme militar. Mira, Susy, cuando me den vacaciones lo haré enseguida. Iremos a ver a mi madre y así la conoces, respondió el chico. ¿Crees que le gustaré? Preguntó ella. Por supuesto que le vas a gustar. Tengo una madre buenísima. Si me gustas a mí, también le vas a gustar a ella, respondió Eduardo con alegría. Su madre, doña Ivette, vivía en un pueblo. Su esposo había muerto hace 10 años. Había sido militar y su hijo siguió los pasos de su padre y decidió ser militar también. Cuando Edu terminó sus estudios y entró en el ejército, su madre decidió que le iba a dejar su apartamento en la ciudad y se mudó a vivir al pueblo. Ella era de ese pueblo y durante toda su vida soñó con volver allí. Pero el servicio de su esposo, el niño y la necesidad de viajar a las guarniciones no le habían dejado esa posibilidad. En cambio, ahora, cuando doña Ivette se mudó al pueblo, pudo por fin disfrutar plenamente de la vida rural. Plantó verduras en el huerto, se ocupó del jardín, preparó botes para el invierno. Su hijo no iba a verla muy a menudo, pero ella no se lo reprochaba. Sabía cómo era la vida de los militares, porque su marido había sido uno de ellos. Y lo que hizo doña Ivette fue esperar que su hijo le hiciera una visita con su futura nuera. La última vez que charlaron por teléfono, Eduardo volvió a hablarle a su madre de las ganas que tenía de casarse. En cambio, no decía nada de su novia Susana. Sus únicas palabras solían ser estas: un día la conocerás y ya sabrás cómo es. Edu se parecía mucho a su padre. Era igual de autoritario y rebelde, pero al mismo tiempo era un chico muy simpático y sensible. Susy tenía mucho miedo de no gustarle a su futura suegra. Y no tanto temía por su físico, al que no consideraba muy atractivo ya que no era muy alta. Tampoco le preocupaba tanto carecer de estudios universitarios. Lo peor era que no tenía familia. La joven había crecido en un orfanato y normalmente nadie solía confiar en la gente como ella. Susy era una chica tímida, agradable. Trabajaba como una pintora. Se trataba de un trabajo difícil, pero últimamente le daba cada vez más dinero. Muchas personas recurrían a ella para que les ayudara con las reformas, y Susy, que durante el día trabajaba de forma oficial en una fábrica, por las tardes o cuando tenía una oportunidad, ganaba un dinero extra y nunca rechazaba esos pequeños trabajos. Pronto el Estado iba a otorgarle un apartamento, pero por ahora vivía en una residencia de obreros. El día previsto, Susy y Edu fueron a ver a doña Ivette. El viaje no fue largo. La madre del chico vivía en los suburbios y su casa no quedaba lejos. Le habían comprado todo tipo de regalos y tenían pensado pasar el fin de semana con ella. A Susana, que no soltaba la mano de Edu, se la veía muy nerviosa. El chico, dándose cuenta de lo tensa que estaba, le daba ánimos y no paraba de decir: "No pasa nada, no tengas miedo, todo estará bien. Mi madre no muerde". "No tengo miedo", era la respuesta de su novia. Mientras iban caminando por el pueblo, se fijaron en la naturaleza alrededor y en las casas en ruinas. Se ve que los pueblos poco a poco se quedan vacíos. Cuando mi madre se mudó a este pueblo, aún tenía muchos más habitantes. En todas esas casas vivía alguien. Y ahora mira cuántas están abandonadas", le decía Eduardo a Susana. "Quizás cambien de idea y vuelvan. Estas cosas pasan. Primero una casa se queda sin habitantes y luego sus dueños vuelven y hacen reformas", le contestaba la joven. "Es posible.
La casa que le compramos a mi madre también estuvo vacía durante años. Se tuvo que gastar mucho dinero en su rehabilitación. Pero mi madre siempre soñó con vivir aquí. Así que ahora que lo disfrute y que sea feliz, dijo el chico. Edu quería a su madre y sentía mucho respeto hacia ella. Para él, ella siempre fue el ejemplo de la belleza femenina y la guardiana del hogar familiar. Desde niño, recordó cómo acompañaba a sus padres en sus viajes a las guarniciones, cómo oía a su madre llorarle a la almohada por las noches, cómo se le quejaba a su padre de estar ya harta de todo aquello, porque lo que quería era tener un hogar como cualquier otra familia. Ella estaba cansada de tener que mudarse constantemente de una ciudad a otra. Al acercarse a la casa de la madre, Eduardo la señaló y dijo: «Bueno, esta es. ¿Qué te parece?» «¡Qué bonita!», exclamó Susy. La casa de Doña Ivette no tenía nada especial. Lo único que la distinguía de todas las que estaban alrededor era que tenía los colores amarillo y azul claro, a los que les hacían juego unos enormes macizos de flores puestos en la entrada. A Doña Ivette le encantaban las flores, y al pensar en comprar una casa, enseguida se puso a soñar con poner unos grandes macizos de flores enfrente de ella, con sus especies favoritas. La madre de Eduardo era una mujer menuda y ágil, y se las arreglaba perfectamente ella sola. Por supuesto que notaba la ausencia de la mano de un hombre en su casa, por lo que cada vez que la visitaba su hijo, sabía exactamente el trabajo que tenía que darle. Recibió a la pareja con mucha amabilidad, y después de que pasaron un rato sentados a la mesa y pudo conocer a Susy y hablar con ella, se dio cuenta de que su hijo no se había equivocado a la hora de elegir su novia. A Susy también le cayó muy bien Doña Ivette. Era una mujer muy buena y muy trabajadora. Tenía una casa perfectamente ordenada donde todo estaba en su sitio. Y enseguida se dio cuenta de que se trataba de una dueña impecable. Después de hablar con los jóvenes y preguntarles sobre sus planes para el futuro, Doña Ivette les dejó que le dieran una vuelta al pueblo y sus contornos. A Susy lo que más le gustaban eran las flores. Ella también era una amante de las plantas. Y en la época en la que fue alumna del orfanato, siempre se fijaba en el trabajo que hacía el jardinero ocupado de las flores que crecían en la entrada. A la pequeña Susy le gustaba acercarse al jardinero para preguntarle sobre sus nombres, sobre cómo había que cuidarlas, y a veces hasta le ayudaba en sus tareas. Por lo tanto, al contemplar las flores en los macizos llenos de ellas, Susy recordó su infancia. Después de haber caminado por todo el pueblo, la pareja se quedó convencida de que no se estaba tan mal, que mucha gente todavía vivía allí y que en algunos lugares hasta se estaban construyendo casas nuevas. Más tarde, la madre de Eduardo dijo que últimamente en el pueblo había mucho turismo. Cuando la visita terminó, los jóvenes se despidieron de Doña Ivette y volvieron a la ciudad. Después de acompañar a su novia al albergue, Edu fue a su casa. Vivía en una zona vecina. Empujando por una bolsa pesada con montones de regalos que le dio su madre, el chico se puso a recordar el fin de semana. Cuando se quedaron solos su madre y él, Doña Ivette le confesó a su hijo que Susy le había caído muy bien. «Susy va a ser una buena esposa para ti. Me ha gustado mucho esa chica. Y yo nunca me equivoco de las personas». Después de un tiempo, Edu y Susy se casaron. Luego de la boda, Susana se mudó a vivir con su esposo. Y su suegra, quien después de la boda tenía que volver a su casa del pueblo, le dio unos consejos. «Ahora, Susana, tú eres la dueña de esta casa. Haz que sea acogedora. Mira si hace falta hacer algunas reformas. Piensa si quieres realizar algunos cambios. Vamos, que puedes reformarla como tú veas. Ahora ya tengo otra casa, así que este apartamento es tuyo. Sé una buena dueña.
Fíjate que Edu lleva ya bastante tiempo viviendo aquí, pero desde que me he mudado veo que sigue con el mismo papel pintado, con las mismas cortinas pasadas de moda. La guarida de un solterón es lo que era hasta ahora. Poco a poco Susy se puso a hacer algunos cambios. El apartamento era de 2 habitaciones. Se decidió hacer reparaciones en ambas. A Susana le encantaba poder hacerlo. Por primera vez en su vida tenía su casa propia. Su marido estuvo de acuerdo en todo lo que le propuso, ya que confiaba plenamente en su buen gusto. Edu la quería mucho a su mujer. La mimaba de todas las formas posibles y se aseguraba de que pudiera comprarse algo nuevo con cada salario suyo. Una noche al volver a casa del trabajo, Edu percibió una expresión inusual en la cara de Susy. Ella le estaba sonriendo y tenía una mirada de misterio. Después de lavarse las manos y sentarse a la mesa, dijo en broma: «Bueno, ¿qué tenemos hoy de cena, amor mío?» La mesa ya estaba puesta. Solo faltaba servir el guiso en un plato. Al sentarse frente a su esposo, la mujer dijo en voz baja: «Edu, pronto vas a ser padre». «¿Hablas en serio?» le preguntó el marido sorprendido. «Con estas cosas no se bromea. Estoy embarazada», dijo la joven modestamente. «Amor mío, mi niña, ahora sí que vamos a hacer una familia. ¿Y qué quieres que sea, un niño o una niña?» le preguntó con alegría. «Oye, Edu, ¿no sabes que el primer hijo siempre es tan deseado que su sexo no tiene ninguna importancia? Lo importante es que esté sano», respondió Susy. «Pues yo quiero que sea una niña, y que se parezca a ti y que sea igual de preciosa. La llamaré mi princesita, y luego también daremos a luz a un niño, para que siga la dinastía. Tal vez él, al igual que yo, quiera ser un militar», dijo Edu contento. El embarazo fue difícil para Susy. Mientras estaba en el trabajo, sufría constantemente de náuseas. Ya no podía ni pensar en hacer horas extra. Aunque de hecho tampoco necesitaba hacer chapuzas por ahí, porque con el salario ya tenía suficiente dinero para todo, y no se podían quejar de nada. Hicieron reformas en el apartamento, compraron muebles, y todo lo que les quedaba era ahorrar dinero para un coche. Era el sueño que tenía Eduardo. Vivían muy a gusto. Eran felices. Y Susy apoyaba a su marido en todo. Los fines de semana, Edu procuraba llevar a su esposa con su madre para que estuviera lejos de la contaminación y el ruido de la ciudad. Sabía lo duro que se le hacía el embarazo para Susy. Vio que todo le daba náuseas, que estaba mucho más delgada porque apenas comía. Rara vez tenía ganas de algo. Y en la casa de su madre siempre había alimentos propios del campo, carne fresca, huevos de sus propias gallinas. Le venían muy bien para la salud de su futuro bebé. El parto de Susy se prolongó más de lo normal. Quizá tuviera que ver con el hecho de que era bajita y frágil. Edu estaba muy preocupado por su esposa y no paraba de llamar al hospital para preguntar si su esposa había dado a luz o no. Cuando Susy dio a luz y a Edu le dijeron por teléfono que tenía una hija, se puso a saltar de felicidad igual que un niño. Luego se informó sobre cómo estaba su esposa y enseguida fue a ver a unos amigos para celebrar con ellos el nacimiento de su hijo y así aliviar el estrés. Edu fue a buscar a su esposa al hospital con un enorme ramo de flores. Se acercó a la entrada en un hermoso coche que su amigo Andrés, que también era su compañero del trabajo, le prestó encantado. Antes habían estudiado juntos en el colegio militar, y desde entonces seguían muy unidos. Andrés también acababa de casarse, y empezaron a tener amistad entre ambas familias. Lili, la esposa de Andrés, trabajaba en el cuartel militar. Era la hija de su comandante, que era coronel. A la niña le dieron el nombre de Ángela. El tiempo empezó a pasar volando y la pequeña estaba creciendo. Con los años, el amor de Edu y Susy se hizo cada vez más fuerte. No solo eran marido y mujer,
eran también mejores amigos, algo que es muy importante en el matrimonio. Una noche, acostado con su esposa en la cama, Edu le propuso casarse en la iglesia. Ella se sintió conmovida, se puso a llorar y se aferró a él con fuerza. Por supuesto que estaba de acuerdo. En toda su vida, Susy solo amó a un hombre, su marido. Ni siquiera miró a otros hombres después de haberse casado con él. Además de Eduardo, no se sentía atraído por ninguno. Y así es como tiene que ser la vida de los cónyuges. La boda en la iglesia dio a su vida un toque diferente. No se puede decir que algo hubiera cambiado entre ellos, pero Susy se dio cuenta de que, después de esa otra boda, se volvieron más cercanos. Cuando Ángela empezó el colegio, a su esposo empezaron a enviarlo a menudo en viajes de negocios. Susy y su hija se quedaban solas en casa durante semanas enteras. Susy estaba preocupada por su esposo. Temía que lo enviaran a alguna zona de conflicto. Cuando Eduardo volvía, solía dedicar todo su tiempo a sus queridas chicas. Se le hacía muy difícil el estar separado de ellas. Por las noches, una vez que se retiraba al cuartel general, se ponía a mirar la fotografía de su esposa y su hija, y se sentía tan triste que los ojos se le llenaban de lágrimas. De repente, tiempos difíciles comenzaron a llegar a la familia. Eduardo no quería preocupar a su esposa antes de tiempo, pero ya sabía que pronto iba a tener un viaje largo y difícil. Pasado un tiempo, Edu, Andrés y sus otros colegas fueron informados de que tenían que preparar sus cosas y acudir a la parada del autobús a la hora acordada. Se tenían que dirigir a una zona de conflicto donde se llevaba a cabo una operación militar. Al irse, mientras estaba despidiendo de su esposa e hija, Eduardo no le dijo a Susana que iba a la guerra. Ya se había dado cuenta de lo preocupada que estaba la mujer, viéndola andar perdida por la casa, sin saber siquiera qué cosas prepararle para el viaje. Susy, amor mío, tú tranquila que todo estará bien. No es la primera vez que voy. Pasaré una temporada haciendo cosas en la sede y pronto volveré a casa, le dijo antes de irse. Susana se aferró a su esposo inhalando el aroma de su cuerpo, dándose cuenta de lo cercano y querido que era para ella. Sin dejar de llorar, le dijo: te estaremos esperando. Por favor, ten mucho cuidado. Por supuesto, mis queridas niñas, cuida a tu madre, princesita. Y recuerda que tienes que obedecerla y ayudarla. ¿Vale, mi amor?, le pidió a su hija. Al llegar a la zona de conflicto, enseguida se dieron cuenta de que tal vez no iban a regresar a casa con vida. La cosa pintaba muy mal. La situación en el frente era muy difícil. Había que tratar de sobrevivir en el verdadero sentido de la palabra. Eduardo escribió cartas a casa para su esposa e hija, pero no les comentaba en detalle su día a día para no asustarlas. Susana estaba echando mucho de menos a su marido. Se le hacía difícil estar lejos de él. Lo único que le daba fuerzas era su hija Angelita. Se ocupaba de ella para distraerse de sus preocupaciones y evitar que los malos pensamientos la absorbieran por completo. Ángela no paraba de crecer. Iba contenta al colegio. Se había apuntado a todo tipo de actividades extraescolares. En la ausencia de su esposo, Susana decidió que por fin sacaría el carnet de conducir. Antes de irse, Edu le dijo: Susy, saca el carnet de conducir sin falta, ¿me oyes? Ya que tenemos un coche, alguien tendrá que conducirlo, ¿no? ¿O es que quieres que se oxide por estar en desuso? Y ahora Susana se ponía al volante. Ella y su hija iban a menudo a ver a la abuela Ivette. Doña Ivette quería mucho a su nieta. Al mirar a Angelita, se daba cuenta de lo mucho que se parecía a su hijo.
y no solo por su físico, sino también en cuanto al carácter. Tenía su fuerza de voluntad, su cabezonería y su misma capacidad de olvidar las desgracias. La nuera y la nieta, cada vez que iban a visitar a la abuela, le ayudaban en el jardín. No le costaba nada hacerlo poco a poco por su cuenta, pero la madre y la niña estaban felices de ayudarle, lo que también fue una alegría para Doña Ivette. Después de todo, es muy agradable saber que hay gente dispuesta a ayudarte, no porque se lo pidas, sino porque tienen buen corazón. Doña Ivette intentó tranquilizar a su nuera, viendo lo mal que lo estaba pasando. Hija, no te preocupes tanto. Todo estará bien. No es un soldado ordinario como hay tantos. Lo más normal es que, teniendo en cuenta su rango, lo hayan colocado en el cuartel general y allí sigue. Lo más importante es que confíes en él y le sigas esperando. Para él es esencial también. ¿Pero qué dice? Por supuesto que estoy esperando. ¿Qué soy yo sin él? No necesito a nadie más que él, decía Susy. Se abrazaban, a ratos lloraban ambas a la vez, y luego Susana se sentía mucho mejor. Y el tiempo fue pasando. Por alguna razón a su esposo aún no le dejaban volver a casa, y tampoco le daban vacaciones ni le dejaban libres los fines de semana. Eso la dejaba muy preocupada a Susy. Y entonces sintió que algo andaba mal. Así que fue a ver al comandante de la unidad. Al llegar a la oficina estuvo mucho tiempo esperando a que la recibiera. Y nada más entrar y saludarlo desde el umbral, le hizo su pregunta. Quiero que me diga la verdad. ¿Dónde está mi marido? Está en la guerra, ¿verdad? Lo enviaron allí. El hombre canoso bajó la vista. Se dio cuenta de que Eduardo no le había dicho nada a su esposa sobre la zona a la que fueron enviados. Y ahora no sabía cómo responder a la pregunta de la mujer. Vale, no se lo voy a ocultar. Su marido está en la zona de conflicto, pero por el momento no están combatiendo y nada amenaza su vida. Por lo tanto, no tiene de qué preocuparse, dijo el comandante de la unidad. Susana vio lo nervioso que estaba el comandante, ya que al explicárselo, estaba dando golpecitos en la mesa con el bolígrafo. Se dio cuenta de que algo le estaba ocultando, pero no se atrevió a discutirlo con él para intentar sacarle todos los detalles. Lo que decidió hacer fue hablar con la esposa de Andrés. Al llegar al apartamento de la familia de Lili y Andrés, Susy comenzó a preguntar a la mujer qué sabía ella sobre el destino de sus esposos. A lo que Lili solamente respondió: ¿qué quieres decir con ese qué sabes tú de ello? Lo sé todo. ¿Tú qué piensas? Están en el mismo frente. Allí tienen que disparar y matar. ¿O es que no ves la televisión? Ahí están nuestros maridos, el tuyo y el mío. Susy comenzó a llorar sin dejar de mirar a Lili. Oye, Lili, pero tan calmada estás, ¿cómo puedes decírmelo tan tranquila? Pues claro que te lo digo con toda tranquilidad del mundo. ¿Y por qué no? ¿Sabes cuánta gente va a la guerra y luego vuelve a casa? Mejor piensa en la cantidad de dinero que nos van a traer, dijo Lili. Susy no pudo contenerse y se puso a sollozar. Me dan ascos tus palabras, Lili. Eres la esposa de un militar y mira con qué hipocresía hablas de su deber, dijo Susy con los ojos llorosos. Y tú no seas estúpida. ¿Por qué te agobias tanto y no paras de llorar? Vives bien, tu niña está bien también, tienes una casa, un coche, el salario de Edu lo recibes todos los meses. ¿Qué más necesitas para vivir? Preguntó la mujer con ironía. Eres tonta, le dijo Susy levantándose de la mesa. Necesito a mi esposo, quiero que esté vivo y sano. Es todo lo que necesito, no me hace falta el dinero, ni tampoco el coche, nada. Siempre y cuando regrese vivo y sano. Después de un tiempo, a través de la televisión, Susana,
supo de una horrible batalla que tuvo lugar cerca de aquel sitio en el que estaba su esposo. Mucha gente murió. Cientos de personas resultaron heridas. Y esa misma noche le llegó la triste noticia. En su unidad fallecieron 7 personas. Y su marido estaba entre ellas. Lo que sintió Susie en ese entonces es imposible de describirlo. Se sintió completamente destrozada. Se puso a llorar, después a sollozar. Sus sollozos se convirtieron en histeria. Ángela, al ver lo mucho que sufría su madre, se acurrucó en el sofá. Lloró en silencio. Y el acercarse a su madre en esos momentos le daba hasta miedo. La abuela Ivette fue a verlas al día siguiente. La noticia de la muerte de su hijo la impactó. No se lo esperaba, no comprendía cómo había podido pasar. Nunca le dijeron que estaba sirviendo en un lugar donde a uno le podían matar así de fácil. Un vecino le acercó a la ciudad, ya que al ver su deplorable estado, quiso ofrecerle su ayuda. Al entrar en el apartamento, Ivette vio a Susana. Su rostro se había vuelto gris por el estrés y el llanto. Sus ojos se hundieron. Parecía que había perdido mucho peso en los últimos días. El funeral del personal militar tuvo lugar en su unidad. Ya que murieron lejos de casa, sus cuerpos llegaron a la ciudad en ataúdes de zinc cerrados. Los 7 ataúdes fueron colocados en el patio de armas, y sobre cada uno de ellos había fotografías de los muertos. Parecía que toda la ciudad se había reunido en ese funeral para despedir a sus héroes. Los primeros 40 días, Susie los pasó como delirando. No paraba de llorar ni un solo instante. Se había olvidado de todo el mundo. Incluso su hija adolescente no le importaba nada y se quedó desatendida por completo. El dolor de Susie era tan intenso que no entendía ni lo que pasaba a su alrededor. Aún no podía creer que aquello le ocurría de verdad. Todavía seguía pensando que su Edu estuviera a punto de llamarle o enviarle una carta. Pero sus expectativas fueron en vano. El teléfono estaba en silencio. El buzón estaba vacío. Al llegar a la tumba de su esposo, Susie permaneció allí sentada durante mucho tiempo, hablando con él, pero dentro de su corazón estaba hablando con una persona viva. No podía creer que su querido esposo estuviera en una caja de hierro. Susana recordó cómo fue el principio de su relación, cómo esperaban un bebé. Toda su vida feliz pasó delante de sus ojos. Miraba una y otra vez la fotografía de su marido e intentaba darse cuenta de que no se iban a volver a ver en la vida. Edu ya no la volvería a mirar. No le iba a decir ninguna palabra cariñosa. No le diría cuánto la amaba. No le daría un fuerte abrazo. La ansiedad de Susie se le hacía tan insoportable que su único deseo era echarse al lado de su tumba y morir allí mismo. Y entonces se dio cuenta de que necesitaba recuperarse a toda costa. Tenía una hija adolescente que requería tener cierto control, y justo era el momento en que su Ángela necesitaba apoyo, supervisión y consejos maternales en todo. Aún así, Susie no encontraba fuerzas para luchar consigo misma. No quería ver a nadie a su lado excepto a Edu. En su corazón esperaba que algún día él regresara con ellos. Pero solo eran sueños, que no tenían nada que ver con la realidad. Un día, al regresar a casa del trabajo, Susie se encontró con su vieja amiga María, con quien no había hablado en mucho tiempo. María, que era una persona muy cariñosa, le sonrió y enseguida se puso a reír de la alegría que le había dado verla, mientras que le decía que había pasado mucho tiempo sin verla. «Bueno, dime, Susie, ¿cómo estás? Tu hija Ángela ya será toda una moza. ¿Cómo está Edu, tu marido?»,
Porque es militar, ¿verdad? Y sigue en el ejército. Oye, no tienes buena cara. ¿Qué te ha pasado? Mira qué delgada estás. Pareces un jilguero. Si sigues así, te quedas en los huesos, dijo la amiga. Susy se dio cuenta de que la conversación sería larga e invitó a su amiga a su casa. Oye, María, subamos a mi casa, ¿quieres? Vivo aquí cerca. Tomaremos un café, te lo contaré todo, respondió Susy señalando su casa. Una vez en la cocina, las mujeres se hicieron unos cafés. Susy se puso a llorar mientras le estaba contando a su amiga lo sucedido. Y entonces Ángela entró en la habitación. Incapaz de soportarlo más tiempo, comenzó a decírselo todo a su madre a la cara. Habló y al mismo tiempo lloró. Se quejó de que últimamente su madre había dejado de prestarle atención, de que el dolor la había absorbido por completo y que no sabía cómo ayudarla ni cómo sobrellevarlo. Intentó por todos los medios posibles que su madre volviera a la vida normal, pero no lo consiguió en absoluto. Y si lo decía, era para que la amiga de su madre, a quien Ángela recordaba desde pequeña, influyera en su madre de alguna manera. Fue doloroso para Ángela ver el sufrimiento de su madre y que su amiga supiera ayudarla. Después de aquel incidente, y al ver que su hija también sufría y estaba preocupada, Susy hizo un esfuerzo para seguir viviendo. Los años pasaron. Ángela se graduó en la escuela secundaria e ingresó a la universidad. Aún continuaba viviendo con su madre. Ella nunca se volvió a casar, porque seguía queriendo a su padre. Tampoco permitió que ningún otro hombre entrara en su vida. En el consejo familiar se decidió que Ángela ya era una niña bastante adulta y por lo tanto sería capaz de vivir sola en un apartamento. Entonces, Susy iría a cuidar a su suegra, anciana y enferma en el pueblo. Por supuesto, Susy iba a la ciudad cada poco para no dejar a su hija sola, pero podía confiar plenamente en ella, porque con la muerte de Eduardo, la niña creció muy rápido. Después de la muerte de su esposo, Susana no se quitó el luto durante 10 años. Y una noche lluviosa, alguien llamó a su ventana. La anciana suegra dijo: Susy, vete a mirar quién viene a vernos tan tarde. Susy se puso el chal y fue a abrir a la puerta. ¿Quién es? Preguntó yendo hacia la puerta. Alguien a quien estás esperando desde hace mucho tiempo, respondieron detrás de la puerta. El corazón de Susy de repente se encogió. Esa voz era muy similar a la de su querido Edu. En cuestión de segundos, toda su vida pasó por delante de sus ojos. Susy abrió la puerta y se quedó atónita. El que estaba en el umbral era su esposo. Se puso pálida, gritó y perdió el conocimiento. Apenas la logró sujetar para que no se cayera. Al traer a su esposa a casa, tomó un poco de agua y la salpicó sin decir nada. Luego la besó suavemente y la apretó con todas sus fuerzas contra su cuerpo. «Susana, ¿quién está ahí?» oyó la voz de la madre desde la habitación. Susy, al volver en sí, aún apenas se daba cuenta de que era él. Lo estuvo esperando durante tantos años y ahora lo tenía delante. «Ahora voy y se lo cuento todo, no se preocupe», le respondió a su suegra. Y luego siguió mirando a su esposo, ya que todavía no creía en su felicidad. Y él también la miró. Ya era bastante más mayor. Su pelo se había vuelto gris. Tenía una enorme cicatriz en la cara. Pero era la cara que más quería y nada había cambiado. Ella extendió los brazos, abrazándolo. Frotó la mejilla contra la suya. Las lágrimas corrían por su cara y apenas podía hablar.
Edu, amor mío, ¿cómo te estaba esperando? ¿Dónde has estado durante todo este tiempo? ¿Cuánto hemos sufrido? No te lo puedes ni imaginar. Lo sé, cariño, lo entiendo todo. Pero lo más importante es que estamos juntos. Todos los detalles ya te los cuento más adelante. Tengo ganas de abrazar a mi madre, dijo el hombre en voz baja. Espera, tenemos que prepararla, dijo Susy abrazando a su esposo. Doña Ivette, no se ponga nerviosa, se lo pido por favor. Tiene que intentar estar tranquila, ¿vale? ¿Qué ha pasado, Susy? ¿Quién era? Preguntó la suegra. Susy se encogió de hombros en respuesta y dijo: Es como si fuera un cuento de hadas. Son cosas que nunca ocurren porque son un milagro. Ni siquiera sé cómo decírselo. Bueno, no me hables con tapujos. Dime quién está allí, le pidió la anciana y trató de levantarse. No se levante, quédese echada, le pidió su nuera. Susana retrocedió un poco y Edu entró en la habitación. Su madre comenzó a llorar sin poder creer lo que veía. Pues sí que es como si fuera un cuento de hadas. Hijo mío, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Decía la anciana madre a su hijo, sin apenas poder vocalizar sus palabras. Mamá, ahora te cuento todo. ¿Alguien me dará de comer? Bromeó. Y entonces los tres, con lágrimas de felicidad en los ojos, pasaron a la mesa. A la hora de la cena, Eduardo les contó a las mujeres que una vez, en esa batalla muy desigual, donde mucha gente murió, le hicieron prisionero y lo tuvieron retenido durante mucho tiempo. Primero lo mantuvieron en cautiverio y luego lo vendieron como esclavo. A él y a otras dos personas como él. Y cuando había sido firmada la paz, después de algún tiempo los agresores lo cambiaron al Estado por sus camaradas. Por supuesto que todos estos terribles detalles sangrientos no solo eran difíciles de contar, sino que le daba miedo hasta recordarlos. Pero eso la familia no lo iba a saber nunca. Durante todos estos años, Eduardo quiso creer que algún día regresaría a la casa de su familia. Lo esperaba ansiosamente y creía que su esposa e hija lo estarían esperando en casa. Estaba muy preocupada por su anciana madre, a quien probablemente le dijeron que su hijo estaba muerto. Aún tenía que hacer muchos trámites para averiguar quién era la persona que habían enterrado en su lugar. De regreso a su hogar en la ciudad, felices, decidieron pasar por alguna tienda. Para Eduardo era como empezar una vida nueva. Tuvo que aprenderlo todo desde cero. Mientras estuvo ausente en la vida civil, todo había cambiado. Después de comprar comida, se tomaron de la mano como en su juventud y se fueron a su casa. Con el regreso de Eduardo, la vida de Susana y Ángela tomó una nueva forma. El aspecto de Susy cambió notablemente. Su ropa oscura enseguida fue reemplazada por un vestuario claro y de mucho colorido. Eduardo trató y resolvió sus problemas con el comando y la unidad familiar. Ángela se graduó de la universidad. Conoció a un chico y estuvo saliendo con él durante más de un año. Decidieron alquilar un apartamento y vivir juntos. A los padres no les importó. Eduardo y Susana estaban ocupados en recuperar 10 años perdidos, cada uno disfrutando de la compañía del otro. Luego de un tiempo, Susana se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Cuando se lo contó a su esposo, él la tomó en sus brazos de alegría y le dio vuelta por la habitación, como cuando eran jóvenes. Pero Edu, ya tengo casi 40 años, ¿cómo es que voy a dar a luz? ¡Qué miedo!, decía Susy emocionada. No, Susy, solo tienes 40 años. Montones de personas dan a luz a los 40 y todo va bien. Luego simplemente crían a sus hijos.
hemos tenido esta oportunidad y sería una estupidez perderla, le aseguró su esposo. Susana quería tener a este niño de verdad. Y en el fondo de su alma, por supuesto sabía que su esposo tampoco le iba a permitir hacer lo contrario. 8 meses después, nació su bebé. Era sano y fue llamado Andrés, en honor al amigo de Edu, quien murió en esa horrible batalla. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu comentario. Y si el video te ha gustado, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video.